¿Qué día es hoy? Hoy es el cumpleaños de Bellota, su cumpleasalvo, que prácticamente coincide con la fecha de nacimiento. Porque como sabéis, pues él vino cuando tenía 2 o 3 días de vida, o muy poquitos, o una semana, era así, cabía en mi mano. Buah. Y ese día, o sea, no os podéis hacer la idea, la sensación de tener un jabalí que cabía en la mano, que tenía todos sus ojos, como sabéis, blancos, que estaba enfermo. Y que desde el primer momento, o sea, lo subí a la cama conmigo, ¿no? Porque los bebés, cuando vienen muchas veces, como no tienen su mamá, pierden como la referencia. Aprovechando hoy que es el día de la madre, pierden, necesitan como un referente en sus vidas. ¡Bello, bello, 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 bello! Y alguien que les dé como el estímulo de vivir, ¿no? Y yo lo cogí, lo puse en la cama, me lo puse aquí en el sobaco para que se acostumbrara a mi olor. Y ahí empezó. Y ahí empezó todo. Porque empezó a hacer cosas de jabalí. Y las cosas de jabalí, pues es morderte los huesitos, tirarte del pelo, hacer travesuras, querer dormir con mamá siempre, mamá, sí, mamá. Y bueno, como sabéis, pues ha costado muchísimo, sobre todo al principio, ahora no, la verdad, pues estoy yendo muy bien, pero al principio fue un poco terrible. Fueron días de visitas al veterinario, de preocupación. Él tuvo, seguramente, pues tuvo como una septicemia de bebé, una bacteria que le atacó, le dejó ciego, y eso en un bebé, pues que no ha estado con la madre y no ha tomado calostro, pues muchas veces se muere. ¡Bello, bello, 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 bello! ¿Quién hay por ahí? Pero como mamá es muy pesada, yo soy muy pesada con los bebés, me encanta estar encima de ellos, motivarlos a vivir, darles de comer cada 20 minutos. Pues la verdad que consiguió salir adelante y ahora es un jabalí que tienes 1 año. Hay que hacerte un pastel. Hay que hacerte un pastel, hay que hacerte un pastel. ¿Quieres un pastel? Oh, besito. Tú también, tú eres más pequeño, sí. Eres más pequeño, cascadita. ¡Vamos! Así que vamos a estar por aquí celebrando nuestro cumpleasalvo. Aquí tirados por la tierra, mientras nos rasca la barriguita, que nos encanta. ¡Castaña! ¡Castaña! ¡Castaña, vienes aquí! Hacemos la red. Túmate con mamá. Túmate con mamá. Túmate con mamá. Tú también, sí. Es el día de la mamá. Es el día de la mamá. Y tenéis que tumbaros con mamá. Pues así es una mamá de jabalís. Es una mamá de jabalís. Esto tiene un jabalí de 30 kilos encima suyo, sí, no pasa nada. Mi bebé.